Hola mis amigas y mis amigos queridos y queridas de Corrac, ¿cómo os va? Oiga, pues espero que muy bien, Pues estamos aquí en Xalapa, Veracruz, en México, siendo las 10:30 de la mañana de este sábado, domingo 6 de febrero del 2021, con 14 grados centígrados de temperatura. Después de un par de días jalapeños con chipi chipi frío que tanto nos gusta a nosotros los que somos de acá. Y pues me da mucho gusto que estemos reunidos en esta ocasión. En la que, bueno, pues ya intuyen ustedes que nuestra edición de Ecos Rock, pues se debe nada más y nada menos a nuestro séptimo aniversario, Se dice rápido, pero no lo es tanto, Le cuelga para estarle dando duro y sostenido aquí a lo que nosotros nos gusta hacer con mucho gusto y transmitirlo a nuestros amigos. Vamos a cambiar la cámara. Por si tienen a bien seguirnos. Cada vez tenemos más amigos que se nos unen en diversos medios. Y pues esta es la página de Facebook en Ecos Rock, que pues como ya es tradicional, insisto, en este festejo de nuestro séptimo aniversario, pues vamos a charlar de algunos aspectos, ¿verdad?, importantes que tienen que ver con esta edición. Ahí está el cambio de cámara. Bueno, pues la edición del séptimo aniversario se inicia como siempre con un aperitivo musical que ustedes ya lo oyeron. Happy Birthday en versión metálica para estar ad hoc con Ecos Rock. Y de ahí vienen pues mis colaboradores a quien yo les agradezco su permanencia. Pues prácticamente algunos de ellos en los albores del inicio de la página. Y dentro de ellos pues destaca mi querida Leida Gatell con su sección de fotografía. Ya después ustedes entren y desplieguen cada una de las imágenes, cada uno de los conciertos, en fin, todo lo que les transmitimos con calma. De ahí mi querido amigo Odiseo termina su estancia en Uzbekistán con su sección, con su serie fotográfica Rostros del Mundo, y aquí pues esta divertida foto en la que se metió un colado mexicano. Después viene pues la sección de pintura con mi estimado Ness, el maestro Nenés, el profe Lev de Ness. Ahí está su técnica de stencil con esos cuadros tan padres que nos ha compartido. De ahí, pues Pato Rascón sigue con pintura y este cuadro que tiene un buen toque de humorismo, ¿verdad? ¿Quién sigue? Bueno, pues música, la banda El Fausto, esta rola en la que tienen a un invitado ahí que se llama Remedios Varo. Vale la pena que la escuchen, que la vean, ahí está el link del video. Después el maestro Jesús Lepe con el segundo concierto de gala del Festival Internacional de Piano que él organiza en Papantla, Veracruz.
Y la sección de música la cerramos pues con la diva de Ecos Rock, ¿verdad? Que está en Dubái de manera simultánea. Y esta pieza que es la mazurca número 4 del maestro Manuel M. Ponce, un gran músico mexicano. Después, bueno, pues está la sección de poesía con el doctor Eric Urias Romero, con este cuasi poema que se llama Revelaciones. Ahí está el link para que ustedes entren. Y luego la columna de cine del maestro Willis J. Fry, ¿verdad? Este documental que narra, nos da su punto de vista de padres e hijos. Muy interesante, es una colaboración que tiene mucho arraigo entre nuestros amigos, ¿eh? Hay ocasiones, en varias ocasiones, que puntea Willis J. Fry y yo lo felicito y me congratulo de tenerlo con uno de mis grandes colaboradores. Y después, pues, mi querido amigo Daniel Suárez con su columna Psicoterapia de Rock Intensiva, la segunda parte de su especial dedicado Rainbow. ¿Y quién cierra? Bueno, pues mi columna, Cyrus Minor, ¿verdad? Con Rick Wright, Broken China y el séptimo aniversario. Pues yo les voy a platicar un poquito de la columna, ¿verdad? Que como ustedes saben, bueno, pues ya se los dije, tiene que ver con este séptimo aniversario que a mí, la verdad de las cosas, y a mis amigos colaboradores, pues nos tiene muy a gusto, ¿verdad? Muy contentos. Como les digo, que tengamos la oportunidad de que a lo largo de estos 7 años tengamos este proyecto que se ha consolidado y que ya ha rendido frutos. Dentro de ellos, bueno, pues está los sitios que Daniel Suárez acaba de implementar en diversas plataformas, que yo los invito a que lo sigan, búsquenlo como Psicoterapia de Rock Intensiva y ahí lo encuentren. Bueno, pues fíjense que la historia de la columna Cyrus Minor se inicia el 1 de febrero de 2015, pero como para tener una secuencia en las ediciones, en las publicaciones, decidí hacerla en el primer y el tercer sábado de cada mes, excepto cuando se atraviesan vacaciones, lógicamente. Y ahí, bueno, pues yo en mi columna les explico lo que quiere decir Ecos Rock, que es un juego de palabras entre parte de las iniciales de mi nombre, Eduardo Celis Ochoa, ahí está la E, la C y la O, luego un apóstrofe S que en inglés se refiere a la pertenencia al D, y entonces traducido ya el significado será el rock de Eduardo Celis Ochoa. Y bueno, pues a lo largo de estos años se me han unido toda una serie de colaboradores, algunos han permanecido de manera continua, otros van y vienen por cuestiones más que nada de carácter laboral, pero todos han sido bienvenidos y con mucho gusto. Sin embargo, hay dos personas a las que a mí me gusta enfatizar, uno de ellos pues es quien me da la oportunidad de dedicarme de manera freelancer, de manera honoraria, sin percibir sueldo alguno, al periodismo, que es don José Luis Poceros Domínguez, el director de la cadena periodística de Gráfico de Jalapa, y al literato Gustavo Mendoza Villarreal, que es el editor del periódico El Gráfico de Jalapa y en particular del suplemento cultural La Jiribilla, que ya se los enseñé a ustedes en los inicios. De ahí, pues, bueno, pues, en este séptimo ciclo, quienes me han estado acompañando de manera continua, bueno, pues ya lo dije, Aleida Gatell, Odiseo, Nes, Pato Rascón, y en música, bueno, pues hemos tenido a grandes personajes. Dentro de ellos pues está la rapera Mare Advertencia Lírica, el Fausto, Gifter Gambler, Proyecto Coatl, Ámbar 56, Argentina Durán y el maestro Jesús Lepe.
De ahí, ¿quiénes están? Bueno, pues ya lo comenté también, el doctor Eric Urrea Romero con sus Cuasi Poemas y las columnas Redondo del maestro Willis J. Fry, Psicoterapia de Rock Intensiva de mi querido Daniel Suárez, que es el coadministrador de Ecos Rock, y posteriormente y con una mención especial también, porque esa es una página de internet que es Insurgencia Magisterial, el maestro Osvaldo Antonio González, en donde pues Ecos Rock, digamos que lleva la parte cultural de dicha página, búsquenla como insurgenciamagisterial.com. Y de ahí, bueno, pues tenemos otros escaparates, está el LinkedIn, ¿verdad? Esa red de profesionales en las que aparecemos en diversos foros periodísticos, los cuales son Periodistas por el Mundo, Periodistas Digitales, Bloggers y Periodistas, Periodistas Latinos y Periodistas Periodismo Online. Entonces eso es bien importante, ¿verdad? Porque son escaparates de los que ustedes pueden ver la columna de Cyrus Minor o el portal de el sitio de Ecos Rock en un titipuchal de lugares. Y estos lugares, bueno, pues son canal de YouTube, canal de Vimeo, canal de Instagram, sitio de Twitter, obviamente el sitio nodriza de Facebook. Y bueno, pues el mayor apoyo que yo tengo es el de mi esposa y de mi hijo, a quien yo pues les expreso todo mi amor y todo mi cariño. Y les agradezco que me hayan estado impulsando, ¿verdad?, a través de todos estos años. Pero pues más que nada, ¿verdad?, quienes lo leen a uno, esos son a quienes le debemos de dar el mayor agradecimiento. Así es de que gracias, queridos lectores que me han estado acompañando. Y bueno, pues que para este festejo quise escribir acerca de este CD de este gran músico que es Rick Wright, ¿verdad?, el tecladista de Pink Floyd, ¿verdad?, mi banda favorita de rock progresivo, y que, pues como sabemos, lamentablemente Rick Wright falleció hace algunos años, pero fíjense que me encontré que su página oficial es una página muy sencilla, pero a la vez amigable, ¿verdad? Y dicen los curadores de la página que ellos la catalogan como una página muy sencilla, ¿verdad? Porque pues dicen que Rick Wright era una persona muy sencilla, era una persona muy tranquila, muy afable, y ahí en el sitio pues dicen que quieren transmitir esa sencillez y a la vez esa calidez de Rick Wright para que pues uno se identifique con él y de esta manera a Rick Wright dice, le decían el callado, dice, pues entonces consideramos que esta es como una página que es una especie de una página callada, ¿verdad? Una página que a lo mejor sin mucha palabrería, ¿verdad?, sin entrar en cosas de que no vienen al caso, te da mucha información, ¿verdad?, en este caso de Rick Wright. Y bueno, pues esa es la introducción, ¿verdad?, de esta parte de la columna, en la cual te digo que Richard William Wright, a quien conocemos artísticamente como Rick Wright, nació en Londres el 28 de julio de 1943. Lamentablemente falleció ahí también en Londres el 15 de septiembre del 2008. Y bueno, pues él era de una familia que tenía pues ciertas posibilidades económicas. Tan es así que asistió a buenos colegios como el Harvard Dashers, y una vez que entra al colegio, a la universidad, lo hace en la Escuela de Arquitectura del Politécnico de Regent Street en Londres, y ahí, como bien sabemos, pues conoce a Roger Waters y a Nick Mason,
que eran sus compañeros de carrera, es decir, ellos tres estudiaban arquitectura, y empiezan a identificar sus gustos musicales y forman una banda que se llamó Sigma 6. Después le cambian el nombre a The Abbots, empiezan a tocar en algunos sitios, se cambian de nombre a The Screaming Abbots y más adelante a The Architectural Abbots. Pues estos proyectos políticos no cuajan, ¿verdad? No logran tener el impacto que ellos pretendían. Y pues en esos ides y venires conocen a un cuate que era medio especial, era medio excéntrico, era muy pacheco, era muy en onda, ¿verdad? Andaba en otro mundo. Y ese cuate estudiaba artes y resulta que ese cuate era Syd Barrett. Y entonces, bueno, pues de Syd Barrett, mi querido amigo Daniel Suárez ya ha escrito, y ahí está el link de su columna para que la lean si no lo hicieron en su oportunidad. Junto con Syd Barrett se integra la primera alineación ya formal de Pink Floyd, en la cual, de hecho, Syd Barrett se convierte en el líder de la misma y es acompañado por Roger Waters, Nick Mason y Rick Wright. Y esto sucede en 1964. Bien, pues sabemos que las causas por las cuales Syd Barrett sale de la alineación de Pink Floyd, y en ese momento entonces ingresa David Gilmour. Y bueno, pues de ahí se inicia ya la historia de Pink Floyd y pues logra, ¿verdad?, consolidarse Pink Floyd como una de las grandes bandas, que inclusive una de las grandes bandas del rock progresivo, que inclusive Rick Wright, en una entrevista que le hacen, dice que en ese momento tocábamos música que las compañías disqueras no podían entender. Entonces, es decir, que la música de Pink Floyd en ese momento, a pesar de que estaba germinando, ¿verdad?, no era entendida, ¿verdad?, por las compañías disqueras. Y entonces, bueno, Rick Wright ha sido una persona que, en algunas cosas de esta investigación que yo hice para este séptimo aniversario, me encontré comentarios de algunos periodistas, por ejemplo, Ian Youngs de la BBC, con motivo del el fallecimiento de Rick Wright, escribió lo siguiente: sus atmosféricos órganos y sintetizadores cargados de influencias del jazz estaban en el primer plano de los temas de la banda. Otras veces brindaban un trasfondo fantasioso en el que el resto del grupo se podía sumergir. Entonces, con eso, Ian Young pues nos plasma, ¿verdad?, parte de lo que fue la importancia de Rick Wright como el tecladista de Pink Floyd. Y que, bueno, pues también sabemos que hubo algunos pasajes oscuros en la relación de Rick Wright con Pink Floyd, en particular con Roger Waters, pero bueno, pues esa es otra historia, porque ahorita estamos hablando de Rick Wright nada más. Richard Wright como solista llegó a producir nada más 3 álbumes: en 1978 el que se titula Wet Dream, en 1984 Identity junto con Dave Harris como grupo bajo el nombre de Sea, y en 1996 este de Broken China. Y Broken China es un álbum conceptual, ¿verdad? Ahí está el booklet por si lo quieren ustedes buscar, y si tienen el álbum, bueno, pues lo leen. Es un álbum conceptual que, si traducimos al español, el Broken China,
lo podemos traducir como porcelana rota. Y recordemos que, bueno, pues en Inglaterra, a la porcelana de China, pues así le identificaban como China, simple y sencillamente. Y es un álbum que dura casi una hora, en la que Richard Wright pues hace un viaje, ¿verdad?, en el que narra la batalla de su tercera esposa, de Millie, quien pues padeció de depresión. Pero fíjense que este álbum tiene gran creatividad, ¿verdad?, en la que Rick Wright se distingue porque marca una nueva fase en su música y empieza a hacer un uso extensivo de técnicas de grabación y de computación en lo que se refiere a los aspectos de la música. Y bueno, mis queridos amigos y mis queridas amigas de Echo Rock, con esta parte de mi columna yo les invito a que lo lean tranquilamente. Yo me despido de ustedes. Y si bien es cierto, como les decía hace un rato, que hubo pasajes un tanto oscuros en la relación de Rick Wright con Pink Floyd, también hay grandes momentos, ¿verdad?, en los cuales pues Rick Wright tiene una tremenda amistad con David Gilmour. Tan es así que en uno de los conciertos de David Gilmour, en la cual invita a Rick Wright, toca precisamente la rola Breakthrough, que es con la que cierra el álbum de Broken China, y que ahí, si ustedes entran en la columna, van a encontrar el vínculo para que se la echen, porque vale la pena, ¿verdad?, escuchar a Rick Wright en vivo junto con David Gilmour. Pues mis queridos amigos y mis queridas amigas de Echo Rock, yo les agradezco su atención. Gracias a quienes me han dado felicitaciones en nuestros sitios con motivo de este aniversario número 7. Yo les voy a mostrar un poquitín más de la página. Ahí está, para que me busquen en Facebook. Y como siempre lo hago, me despido con un poquitín más de música. Yo me despido de ustedes, como siempre les digo, nos vemos pronto. Chao. Sean felices.